Shalom a todos. En el video de hoy quiero compartir con ustedes un artículo que estuve leyendo titulado El Reino Judío de Saudí Arabia. Este artículo, al parecer, también hay algunos otros que mencionan acerca de un reino judío que llamado Imyar, que existió en el norte de Yemen, el sur de Saudí Arabia, toda esta zona, donde se cuenta que desde el año 110 antes de la era común, al parecer, un jefe de estas tribus, se dice que en una de estas conquistas trajo consigo a dos sabios judíos y se convirtió al judaísmo y convirtió a todos los demás de las tribus, y en sus diferentes conquistas también pues las personas se convirtieron al judaísmo. Al parecer tuvieron una influencia muy fuerte, un poder militar, incluso se dice que construyeron castillos o fortalezas, y se dice que tenía una presencia muy pero muy fuerte, como ya mencioné, en lo que es hoy día el sur de Arabia Saudí y el norte de Yemen. Y hay en el 2014 se dice que una comitiva, una delegación, un equipo de investigadores realizó una expedición, investigadores franceses y saudíes en territorio saudí, donde encontraron una roca, una piedra grande, donde con inscripciones antiguas, con precisamente inscripciones que databan precisamente de una época pre-islámica, donde se hablaba acerca de la presencia cristiana en Arabia y también de la presencia de este reino judío que de Amyar, como ya mencioné, se mencionan nombres y se hablaba de precisamente su dios, el dios que estos judíos servían, un dios conocido como Rahmanán, el misericordioso, el señor de los cielos y de la tierra, el dios de Israel, también señor de los judíos. Y se dice que, aunque raras, también han encontrado inscripciones en hebreos con la palabra Shalom y Amén. Se dice que precisamente viene una serie de reyes que gobernaron en este reino judío, que al parecer estuvo precisamente la época que también en la tierra de Israel estaban los macabeos en su momento, etcétera, etcétera. Besat Hashem, quizás en otros videos pueda hacer una investigación un poco más exhaustiva y buscar más detalles sobre este reino de judíos en lo que hoy es, como llaman, norte de Yemen, sur de Saudi Arabia. Ahora, es sabido y conocido de que en la península arábica, antes de la aparición del Islam, había presencia de judíos cristianos, también de otras religiones y tradiciones y costumbres locales, también con la influencia de Persia, como es la presencia precisamente de Zoroastrians, que muestra precisamente una influencia judía muy fuerte en la zona. Es sabido que precisamente incluso entre los seguidores de Muhammad habían judíos importantes. Uno de los sahaba o los seguidores cercanos de Muhammad fue precisamente Abdullah ibn Salam, que era el rabino de la ciudad de Yatrib, uno de los rabinos de Yatrib. Yatrib es Medina, que cuando Mohammed se traslada de Mecca a Medina, Abdullah se convierte al Islam. Hay quienes dicen que lo hace más tarde, 8 años después. Hay un debate al respecto. Su nombre en hebreo es Obadiah ben Shalom. Y se dice que, voy a comentar un poco acerca de sus actos de piedad, de su carácter realmente ejemplar. Se dice de que él precisamente pertenecía a una de las tres tribus más importantes, tres tribus judías que había en Arabia Saudí, en Arabia, no era saudí en aquella época, pero se dice que tres tribus muy importantes eran los Banu Quraiza, Banu Nadir y Banu Kainuka. Abdullah pertenecía a los Banu Kainuka, que trazaban su linaje hasta Yosef, el hijo de Jacob, Abinu y Isaac, Abraham, etcétera, etcétera.
Se dice que precisamente Abdullah era conocido por su carácter y por sus precisamente actos ejemplares, donde manejaba su tiempo perfectamente. Se dice que dedicaba tiempo a la oración, a la enseñanza en la sinagoga. Se dice que tenía una especie de lo que hoy podríamos llamar como jardín botánico, en el sentido de que cultivaba palmeras y se dedicaba a estudiar la reproducción, etcétera, y la plantación de agricultura. Experto parece que en esto. Se dice que luego dedicaba tiempo a estudiar la Torá, y realmente un gran ejemplo admirable rabino de Yatrib, que en su momento se convirtió en uno de los compañeros de Muhammad. También hay que mencionar incluso que se dice que él fue al primero de los musulmanes que Muhammad le prometió el paraíso. Hay una historia de que estaba reunido con sus seguidores y les dice: ¿quieren ver a alguien caminando en la tierra y en el paraíso? Y dice que todo el mundo empezó a mirar pensando a ver qué iba a decir, ¿no? Y apuntó a la distancia al hombre a quien le prometía precisamente el Jannah, el paraíso, y el que venía, el que se veía caminando a distancia era Abdullah ibn Salam. Y precisamente otros judíos importantes van a ser precisamente dos de las esposas de Muhammad que van a ser judías. Una es Safiya bin Huyay, que era precisamente la hija del jefe judío de la tribu de Nadir. Y es interesante que incluso las esposas de Muhammad también se burlaban de ella por ser judía. Y Muhammad le dice en una ocasión que si se empiezan a burlar de ella por sus ancestros judíos o por su belleza, que le responda: mi padre es Moisés, mi tío es Aarón y yo soy la esposa de Muhammad. Como diciendo, ni se metan conmigo que lo tengo todo. Otra de las esposas de Muhammad también era judía, su nombre era Raihana, y muchísimas personalidades que en su momento también están los Banu Najjar, que son una tribu también judía que en su momento se convierten todos al Islam. Y precisamente de ahí, de esta tribu, que conocida como la familia del carpintero, van a aparecer otras figuras importantes en el Islam, como Abu Ayyub al-Ansari, que va a ser precisamente cuando Muhammad se traslada desde Mecca a Yatrib. Él, en la casa de quien él se hospeda, es en la casa de este personaje, al-Ansari, que era un judío. Y interesante también que luego se convierte al Islam en su momento. Y también hay que mencionar a Sa'id ibn Thabit, que va a ser precisamente, se cuenta, que era uno de los más expertos de toda la península en poesía. Y se dice que era el escriba personal de Muhammad. Y este era un judío de esta tribu, que se convirtió también al Islam. Se dice que él va a ser precisamente responsable por la compilación, luego de la muerte de Muhammad, de la compilación del texto del Corán, de todas las tradiciones orales, porque también había memorizado los textos. Y con la aparición y con los primeros califas, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab y Uthman, que también van a elegir a Sa'id para que sea el que experto en recopilar los textos y poner un solo libro como el formato del Corán, como lo tenemos hasta el día de hoy. Y precisamente se dice que en su momento se convirtió en la autoridad más experta en el texto coránico, porque en su momento fallecen también los que habían memorizado el texto, y va a ser este judío, que ahora era musulmán, Sa'id ibn Thabit, que va precisamente a compilar el texto del Corán, y precisamente gracias a este judío. Y también, otra vez, hay otras personas, judíos, que en su momento también formaron parte de la sociedad islámica, seguidores del profeta, de Muhammad, y se dice que precisamente, o es sabido por lógica, de que si estas tribus, la presencia judía bien fuerte que había en la península arábica, se convierten al judaísmo, otros son muertos en batalla, otros son expulsados, pero de estos que se convierten, por la lógica dice que
Hoy día, las personas en Arabia Saudí llevan sangre antecedentes que son judíos. Hay todo un rumor donde se dice que la familia real también puede ser que tenga algún ancestro judío. Yo no lo sé, eso habría que investigarlo bien. Pero la lógica dice que de estos que se convirtieron llevan sangre judía. Nuestra ley, la Torá, especifica que un judío se convierta a la religión que sea, sigue siendo judío siempre. Puede ser cristiano, musulmán, hindú, lo que sea. La Torá dice que sigue siendo judío. Ahora hay que ver si por alajá algún árabe hoy día, un saudí, sería oficialmente judío o no. Si se transmitió de madre a hija, etcétera, es otro, un detalle importante. Pero de que tienen sangre, antecedentes judíos, es lógico. Todos estos miles de judíos que viven en la península arábica, que muchos miles se convierten, son ancestros de los que hoy día están en Saudi Arabia y que quizás ni se han percatado, o si lo saben, pues no lo sé, de sus ancestros judíos, o que quizás se pasa por alto, es sabido, porque aquí está la evidencia, ¿no? Pero quizás se pasa por alto, no se menciona o no se conoce mucho de estos judíos que, como hablé, como mencioné de este otro artículo, había hasta todo un reino en esta zona. Besrat Hashem, quizás en próximos videos pueda ahondar un poco y presentar un poco de información, buscar más detalle, más información al respecto, hacer una investigación más exhaustiva y mencionar detalles específicos de estos personajes, de este reino que había en su momento. Besrat Hashem, quizás en próximos videos hable de ello. Gracias a todos por la atención, espero que el video pues haya sido interesante y los animo a que busquen más información. Pueden buscar en la web, simplemente voy a poner Reino Judío de Saudi Arabia o de Arabia Saudí, etcétera, nombres similares, y van a encontrar diferentes artículos que hablan sobre este aspecto. Gracias a todos por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.